La referente de mujeres rurales en el departamento de Artigas, Angélica Bianchi, habló sobre las actividades que se vienen llevando a cabo. Una importante actividad se llevó a cabo en la Asociación Agropecuaria de Artigas con técnicos del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. El mercado de haciendas está en una etapa de transición. A pesar de la situación de precios, en la semana pasada la faena tuvo un salto importante. La zafra lanera estuvo dividida en dos etapas. La certificación jugó un papel en la zafra. Fue una brillante idea. Para el director forestal, es un error que legislación de bosques nativos pasen a la órbita del Ministerio de Ambiente. Actualmente, el 98% del bosque nativo se encuentra en manos de privados. La Unión de Consignatarios y Rematadores Laneros del Uruguay presentó datos de la zafra 2022-2023. La situación es compleja y, aunque es difícil conocer el número concreto, se estima que hay una zafra entera en manos de los productores. El ingeniero agrónomo Esteban Montes, del Plan Agropecuario, habló sobre el mercado internacional de la carne con foco en China, que es el principal demandante de carne vacuna del mundo. Santiago Lombardo, coordinador por parte del Plan Agropecuario del proyecto Arroz Ganadería, se refiere a los talleres de otoño que se realizaron en los diferentes establecimientos que forman parte de este proyecto. El martillero Gastón Araújo nos habla sobre las actividades que viene llevando a cabo el escritorio rural. El mercado de haciendas está en una etapa de transición. A pesar de la situación de precios, en la semana pasada la faena tuvo un salto importante. Mira, yo te diría que hoy estamos en una etapa de transición entre una propuesta de valores por parte de la industria que se ha notado la baja, la propuesta de los valores. Te diría que como referencia, hoy lo que se está proponiendo es una idea de valores de 360 al novillo y en la vaca en un eje de 330 a 340. Siempre se está hablando un poquito con una carcasa, con un tema de tabla de carcasas. Y bueno, ya te digo, en una oferta, en un momento que hay una oferta un poco reducida, no es tanta la oferta, sí ganados de mucho de verdeo. La propuesta ya con las entradas son cortas, te diría. Y bueno, tratando hoy de juntar las puntas. Sorprendió un poco lo que fue el número que informó el INAC en la jornada del martes por el feriado del lunes en cuanto a faena, porque bueno, veníamos de una semana donde en la diferente charla con consignatarios cada uno de ellos remarcaba que bueno, que se vendía si era por necesidad, y veníamos con dos semanas por debajo de las 40.000 cabezas, y esta semana tuvo un salto la faena y se ubicó en 42.000 cabezas. ¿Sorprendió eso? Sí, la verdad que a mí me llamó un poquito la atención, ese un poquito el incremento. Ya veníamos con 37, 38 mil reses y creo que hubo 42 y algo. Sorprendió un poquito. Yo creo que también el tema de la... Se viene un poquito la faena reducida por el tema, sobre todo también en algunas plantas, el problema del sur, sobre todo el tema del agua. Y bueno, sigue habiendo, yo te digo, un retraso en algunos compromisos de corrales, que fue lo que creo que se apareció bastante. Y bueno, en estos últimos valores que se vienen proponiendo dando una baja, la gente también, mucha gente, motivó también por ganados prontos, con ajuste de carga. No hay que olvidarse que el agua tampoco ha sido buena en todo el país. Y bueno, y alguna demorita, capaz que se incrementó, porque las cargas no dejaban, en la medida que uno hacía los negocios, se hicieran la concreción, que serían las cargas rápidas. Justamente eso, la concreción de los negocios muchas veces depende de la necesidad que tenga el productor, sea por un tema de hacer frente a algunos compromisos económicos previstos para este mes, o de lo contrario, por lo que es el tema de la oferta forrajera. Exactamente, hoy prácticamente lo que saca, a ver los números, saca por un tema, ya te digo, las heladas han incrementado un poco la reducción de la pastura, el tema de ajuste de cargas, ganados pronto que podés en cierta medida esperar y no esperar. Hay un tema también fiscal del cierre de mes antes del 30 de junio, que mucha gente capaz se ponía nervioso y tenía que sacar. Entonces todo eso aumentó que le tomaran la gente la decisión de apresurarse. Bueno, finalizada la clásica reunión de precios de la Asociación de Consignatarios de Ganado. Bueno, una reunión muy participativa, con
integrantes, socios integrantes de distintas zonas del país. Bueno, se llevó a cabo en el día de hoy. Bueno, principal, no se tiene aún todavía lo que respecta a la faena por tema de lo que viene siendo el feriado. Recién mañana se va a tener proporcionado por INAC, pero creeríamos que va a ser una faena muy similar a lo que fue la semana anterior. Una semana que comenzó de una manera y en el transcurso de la misma fue tomando quizás otro rumbo, con cierto desacelere por parte de lo que son las industrias en lo que respecta a la demanda que se viene de semana tras semana, como se manejó en la anterior, como es en ese ajuste de valores en lo que respecta a cada categoría, en el entorno entre los 8 y los 10 centavos de acuerdo a las mismas y con el promedio como quedó plasmado, pero realmente con una poca oferta, sobre todo en el caso de vendedora, poca presión por parte de compra también, y bueno, valores que siguen a la baja y con industria que está presionando con respecto a la baja, y bueno, en muchos casos no se concretan los negocios. En el caso de los lanares, bueno, con mayor agilidad en lo que respecta a las cargas, cierta demanda por dichas categorías y lógico con un menor oferta típico de lo que es esta época del año, y también por supuesto por todo lo que ha sido la sacada por parte de los productores durante todo el año. En el caso de la reposición, ajustes en varias categorías, en algunas categorías quedó igual, en algunas subió algún centavo, categorías que están un poco más demandadas que otras, por supuesto que bueno, con un escenario de valores un poco por debajo de lo que se venían manejando en otras semanas, típico de la época, típico en pleno invierno, y por supuesto que mucha gente expectante de la situación climática y la situación, por supuesto, de lo que pase con el sentido de lo que es las haciendas gordas, pero bueno, los negocios van saliendo a los nuevos valores que se plasman la parte compradora, se pueden concretar los negocios.